muchas gracias. De verdad, siento como un gran privilegio el... Nodal desata polémica tras acompañar a su esposa a recibir el premio a Mujer del Año. Quiero agradecerle más que nada a la gente que me ha apoyado. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, una mujer que amo. La pareja del momento, conformada por Ángela Aguilar y Cristian Nodal, volvieron a aparecer juntos públicamente. Durante la ceremonia Mujer del Año, que anualmente organiza la revista Glamour, ambos reforzaron la idea de que los dos cantantes siguen viviendo las mieles del amor, sin importar la lluvia de señalamientos que ambos reciben de manera constante por las personas. En redes sociales circulan videos en donde los famosos están juntos en dicho evento. Ocasionalmente vemos a la pareja intercambiando palabras. Sentados, en ocasiones tomados de la mano, estuvo la polémica pareja atento a lo que sucedía, mientras que algún asistente los capturó en video, sin que ellos se dieran cuenta. Esta situación ocasionó todo tipo de comentarios entre los internautas, quienes apoyan su unión, pero también no faltaron los señalamientos hacia su relación, y hubo quienes consideraron que Cristian Nodal debía estar presente para que no señalaran su ausencia. Algunas personas dijeron: es fácil amar a otro cuando esta persona brilla. El desafío es eliminar a la otra persona en sus momentos más oscuros. A Ángela no la veo muy feliz. Tenía que acompañarla para que vean que son la pareja perfecta. Se te borró la sonrisa. Cancelados los dos, sin valores. Otras personas calificaron a Ángela Aguilar como la mujer del año, pero definitivamente la mujer del año que quita maridos, asegurando: felicidades al arroba maridos, nada feliz, sabe que está comprando todo para limpiar su imagen, como que no andaba muy bien de ánimo, fuera, y que se vayan a la fregada la dinastía Aguilar. A pesar de toda la controversia, Ángela recibió la distinción de mujer del año, en donde llegó acompañada, además de Nodal, de amigos cercanos. Aunque ella sí evitó caminar por la alfombra roja, al final sí se tomó la foto con algunas de sus amigas premiadas. Con sus propias palabras, Ángela dijo: estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias, Farah, por tus consejos, por tus palabras de apoyo, por confiar en mí. Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi, los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo al escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y al que amo con todo mi ser. Después de este discurso, muchísimas personas señalaron a Ángela Aguilar, asegurando que ella lo único que ha hecho a lo largo de los años es aprovecharse de la cultura mexicana. Pues recordemos que ella se sintió bastante feliz y orgullosa cuando Argentina ganó el Mundial, asegurando que ella era 25% argentina, 100% orgullosa, pero a México ni lo menciona después.